Esperando ayudar, ir en apoyo de mí, de Catalina, o Mayer Eventos traerá este domingo a Calama la banda Cantando Aprendo a Hablar, con más de 28 años de experiencia enseñando a través de canciones y juegos con la que los niños pueden pronunciar sus primeras palabras. El evento busca reunir apoyo económico para las operaciones de dos niñas de Calama, pero no ha generado interés en la comunidad. Lo que pasa es que siempre en los eventos de beneficio que hemos realizado en Calama siempre estamos pensando en la mujer, siempre hemos hecho femenino. Y en este caso, como necesitamos el aporte y el beneficio para dos pequeños y tres pequeños de Calama, buscamos este show que es súper bien visto en las redes sociales de Cantando Aprendo a Hablar, y por eso lo quisimos traer al Estadio Techado. Es realmente un evento súper importante y muy costoso. Por el momento solamente los costos los está asociando Mayer Eventos, y todo lo que se recaude va en beneficio de los niños de Emita Pulgar y también de Catalina Grandón. La actividad tendrá más de 14 personas en escena, entre ellos Explora Colores y Bla Ble Blue, como también juegos, diversión para toda la familia en este fin de semana largo. Yo le hago el llamado a la gente que está viendo la nota y que se pueda acercar a las dependencias de Turia 2283 o también en la boletería del Estadio Techado de Calama para que pueda adquirir su entrada. El día de hoy comenzamos una pequeña promoción, se puede llamar así. Las primeras 100 personas que lleguen a Turia 2283, la entrada a galería tiene un costo de 4.000 pesos. La invitación está hecha para este domingo a partir de las 16 horas en el Estadio Techado, una forma entretenida y sana de aportar con los sueños de estas niñas.